Se le metió el diablo a la diputada Marcela Villatoro en la plenaria pasada. Perdió completamente los estribos, se descontroló y terminó sacando la caja de lustre. Y comenzó a gritar como desmecatada y nadie la paraba. Quizá no se tomó la Rivotril, la Calmacil o la Nerviflora. O vaya usted a saber. Y por más que el diputado presidente Ernesto Castro hacía un llamado al orden, la Villatoro, conocida como Lady Pantene, no paraba de berrear y seguía con su berrinche. No podíamos diferenciar si era la Marcela Villatoro o la Laura en América gritando que pase el desgraciado. Tenemos hoy toda la historia a cargo de José Serpiente. Y al contrario de los estruendosos gritos y alaridos de la Villatoro, la diputada Suecia Callejas, con altura y diplomacia, le dio con todo a la Lady Pantene por sus pataletas de dicha virga en la plenaria. Y hasta le trabó la diputada X. Eso es verga. Con 64 votos y 19 abstenciones, la nueva Asamblea Legislativa eligió a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que hoy sí sea de justicia y no de la injusticia, como era antes. Marena y el Frente Moribundo Martí, por supuesto, criticaron esta elección y la tildaron de inconstitucional, de viciada, de ser un reparto de cuotas y de favorecer la concentración del poder para el dictador Bukele. Soy José Valladares, odiado o amado, pero jamás ignorado, con nuevo look al estilo de Don Prudencio y de Willy Maldonado. Y esto es una edición más de fin de semana, que diga, de escenario político. No se muevan, ¿de dónde están? Comenzamos. Nuevamente desvergue en la Asamblea Legislativa. Y el desvergue de esta semana tuvo como protagonista a la diputada marenera Marcela Villatoro, también conocida como Lady Pantene, la que siempre se la ha llevado de fina, pero no es más que una empleada maleducada y corriente, bien corriente, la eléctrica le deberían de decir, por lo corriente. Y para que usted tenga claro cómo ocurrieron todos estos sucesos, se los voy a narrar al mejor estilo de José Serpiente. Los comentarios vertidos en la siguiente sección provienen de la lengua viperina de José Serpiente. Este canal no se hace responsable de susceptibilidades heridas. El deschongue comenzó cuando la diputada marinera Marcela Villatoro, mejor conocida como Lady Pantene, comenzó a tirar veneno contra la bancada Cian durante su participación en la plenaria del pasado martes, en el momento en el que discutían acerca del pronunciamiento especial dedicado al Día de la Independencia de los Estados Unidos, el próximo 4 de julio. Pues la Marcela, que le gusta tirar la piedra y esconder la mano, que le gusta ofender, que le gusta lanzar indirectas, que le gusta lanzar ofensas y comentarios sarcásticos e irónicos hacia los demás, pero no le gusta que le digan nada porque inmediatamente se hace la víctima y entra en el papel de ofendida. Típico de las diputadas de oposición. Pues la Marce comenzó a criticar a los diputados de la bancada Cian, diciéndoles que se querían congraciar nuevamente con los Estados Unidos porque de seguro tenían miedo a aparecer en la lista Angel. O quizá porque tenían miedo de que les quitaran sus visas. Los poquitos que tenían visas. O porque les habían jalado las orejas. O porque el dictador se los había ordenado ante la visita de la comitiva de Estados Unidos y por eso temblaban de miedo. Y bueno, la Marcela hasta se quejó de que el diputado Elton John, es decir, Cristian Guevara, le dijo vaca en redes sociales. Veamos. Me alegra que la bancada Cian este día se esté pronunciando sobre este tema, ya que la vez pasada, cuando pedimos
que se celebrara o que se hiciera un pronunciamiento por la celebración del Día de la Amistad entre Estados Unidos y El Salvador, negaron sus votos. O dos cosas, o están preocupados por los pocos que tienen visa para que se las quiten, o están preocupados por la visita de mañana, o me los regañaron de ahí arriba. Lo importante es que, como yo sé que ya viene la respuesta y van a pedir que esté suficientemente discutido, porque ya vi que va a hablar el diputado Cristian Guevara, que me puso vaca en redes sociales, ¿verdad? Después de estos comentarios de la Marcela Villatoro, viene la participación del diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, que de la manera más calmada y polite le contestó a la Marce, a la fina de la Marce, por todo lo que había dicho de la bancada Cian. Y entonces, ahí comenzaron los primeros gritos de los diputados de Morena y se comenzaron a caldear los ánimos. Se acerca el debergue. Y me gustaría responderle a la colega diputada Marcela Villatoro, como un digno representante de la diáspora, nadie nos ha pedido que solicitemos o que metamos esa solicitud ese día. No tenemos miedo a nadie. Soy una persona que de verdad que ustedes por años hicieron mucho daño a este país. Ese pronunciamiento lo hago por todas aquellas personas que quedaron en el camino, en las fronteras, que desafortunadamente su partido político y lo de la esquina allá, los que nos sacaron, nos salieron, nos, de verdad se lo digo, nos tuvimos por que favor, salir por, huyendo de este país. Por favor, a la fracción de Arena se le llama al orden. Y me si gustaría, han iniciado este nivel de diálogo, entonces tengan la capacidad también de escuchar las respuestas. Tiene la palabra de nuevo el diputado Walter Alemán y se le pide una vez más al orden a la bancada de Arena. Si quieren estar gritando, vayan a gritar allá afuera. Diputado Jorge Rosales, por favor, al orden. Por favor, al orden. Por favor, diputado Jorge Rosales, al orden. Por favor, Jorge Rosales, al orden. De vergue, de vergue. Después de esto, el diputado Walter Alemán se volvió a referir a la Villatoro y entonces sí, agarró fuego el cañal y comenzó el debergue. Debergue, debergue. Porque a la Villatoro, señores, se le metió el chamuco, se le metió Satanás, se le metió el demonio. Y comenzó a gritar literalmente como cabra de bocada. Que si usted ve el video, solo se escucha esos estruendos y esos alaridos y no entiende nada. Pero lo que estaba diciendo es que ¿cómo era posible que mencionaran su nombre si en el reglamento interno de la Asamblea está prohibido mencionar a otro diputado? ¡Y que está prohibido tirar indirectas y ofensas hacia los demás diputados! Bueno, la mujer desquiciada, descontrolada. Como le digo, ni se le entendían los alaridos. Gritaba y gritaba que yo pensaba que estaba vendiendo empiñadas o algo. Y Ernesto Castro la callaba y le decía, controle esa diputada. Y la mujer no entendía y no paraba de pegar alaridos y alaridos. Feo le agarró. ¡Colóquenle una camisa de fuerza! Y para finalizar, no necesito llorar. No necesito llorar, es un discurso que sale de mi corazón. Diputada Villatoro, cuando usted habló, aquí nos... Diputada Villatoro, por favor, diputada Villatoro. ¡Esta mujer está loca! ¡Se le ha metido el demonio! Por favor, diputada Villatoro, con todo respeto para usted, diputada Villatoro, creo de que este es un lugar, diputada Villatoro, por favor, diputada Villatoro, usted no puede estarse dirigiendo directamente a otro diputado, sobre todo de esa manera. Creo que debería de guardar un poco de calma, diputada. Le recuerdo que este nivel
Le recuerdo que este nivel lo abrió usted, diputada. Entonces, debería de tener un poco de tranquilidad. Demuestre un poco de madurez. La experiencia que tiene acá como diputada también. Bueno, perdió los papeles la Villatoro, peló cables, esta que se la lleva de elegantona y de fina. ¿Qué haces besando a la lisiada? Te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida, inválida del demonio. Señores, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero es que ni un niño de 6 años se comporta así con el profesor en los colegios. ¿Qué son estas actitudes inmaduras e infantiles de comenzar a berrear, a gritar, en lugar de esperar tu turno para dar tu argumento? No se necesita ni ser estudiado para eso, solo ser un poco civilizado. Parece que a esta cavernícola le falta mucho. No, no le falta mucho, le falta todo, como diría la Niurka. No voy a decir que le falta mucho, le falta todo. Y es que ella, como le dijo el diputado Castro, fue la que comenzó a bajar el nivel del debate al tirar comentarios sarcásticos, indirectas y hasta mencionar diputados. Pero cuando dijeron el nombre de ella, ¿qué pasó? Se le metió Satanás, se le metió el chamuco, se le salieron las culebras. La mujer como que estaba poseída. ¡Un exorcista! El pastor empezó a orar por ella, a ella le agarró una gritadera y aquella sofocación y que ella miraba gente enfrente de ella y entonces los hermanos comenzaron a echarle sal en su cuerpo y todo. Y era cuando más gritaba ella. Pero ya tiene, pues esta semana que pasó ya ha estado peor, en vez de mejorar ella ha empeorado. ¡Qué vergüenza! Esta parecía guajolota. Pero es que es verdad. Es verdad. ¿Qué más puedo decir si es verdad? Hija, no es necesario que grites para dar un argumento. Respetá para que te respeten. Son actos de elemental educación que cualquier ser humano con mediana inteligencia entiende. Aprende a comportarte, Marcela. O no olvides para la próxima tomarte la Nerviflora, la Calmacil. Y siempre se los he dicho, esta diputada es bajera. Y siempre que digo esto salen aquellos diciendo, este misógino, ¿cómo ataca a una mujer? No, señores, aquí no se le está criticando por su género a la Marcelita, se le está criticando por su cargo público, su rol como diputada. Por eso se le está criticando, por hacer este tipo de shows bajeros que no van acorde ni al nivel de un diputado. Y sobre todo porque ya esta señora... Y esta señora, ¿para qué ande con estos comportamientos de dicha virga? Y mucho menos siendo diputado, pues. Si te gusta hacer esto de madre, no seas diputado. Dedícate a otra cosa. Hacer TikToks con José Godoy. Pero los diputados no pueden darse esos lujos de andar gritando como que son... yeguas locas. Por más que te provoquen y te intenten sacar de tus casillas, uno como persona adulta pensante y con inteligencia emocional debe mantenerse ecuánime, mantener la altura del debate y no rebajarse al nivel de cavernícola. ¿Qué son esos gritos? O que está en el estadio gritando, solo faltó que aventara miados. Y siempre salen las diputadas de la oposición diciendo que por ser mujeres no nos pueden criticar. Momentito, ya les dije, se les está criticando por su comportamiento errático como funcionarios, como diputados. Y recuerden que son empleados del pueblo, así que comportate, Marcela, el pueblo te lo ordena. Tu jefe no solo son los areneros, todos te vamos de hartar, mamita. Así que comportate, deja la arrogancia y la prepotencia, deja los berrinches de niña de 7 años. Miren, la verdad a mí me da lástima a la Marcela porque se ha de sentir bien feo no tener ninguna relevancia en la asamblea. Y la única manera de querer llamar la atención es ponerse a gritar de esta manera tan déspota y corriente. Ya te dije, no es necesario hacer estos shows tan bajeros y menos cuando vos los provocaste. Pero ahí no terminó todo. Le volvieron a dar la palabra a la Villatoro. ¿Y qué creen? Después de dar la sarta de alaridos, se hizo la víctima. Comenzó a decir que la bancada CIAN no se cansaba de tirarles odio a la oposición, a los de la esquina, que ella no tiene la culpa de la corrupción de Saca y Flores, que ella era una niña cuando esos estaban robando y a ella le echan la culpa, pobrecita. La verdad es que yo no tengo culpa de absolutamente nada, ni tengo por qué responder por lo que hayan hecho otras personas que hayan pertenecido a mi partido o no. Primero, cuando Paco Flores, yo estaba en primaria, con Tony Saca, igualmente en el colegio. Y comenzó a gritar como guara otra vez. Comenzó a culpar al gobierno de todo. A decir que parara del discurso de odio contra la oposición, contra la esquina.
Que ya, por favor, que ya no les hagan daño, que no más odio. Que mientras la bancada Cian está dando estos discursos de odio, en la campanera hay gente con hambre. Y que no salgan con que nos ven como que somos el país de las maravillas, sino que allá afuera nos ven como el país de los pasmados. Todo esto en un tono de exaltada. ¡Poder! ¿Quién tiene que luchar para que no sigan muriendo mujeres? ¿Quién tiene que luchar para que la gente no siga migrando? ¡Es mi culpa! Es culpa de quien no hace su trabajo como gobierno. Y nosotros no estamos aquí para darnos golpes de pecho. Somos la presente y futura generación de este país. Y lo vamos a lograr si trabajamos en conjunto. Pero no con estos discursos de odio que todas las semanas se dan en esta asamblea legislativa. Yo no he ido ni una plenaria a donde no culpen a los 20 años de Arena, a los 10 años del 30, 30 años olvidados. ¡Se aburren, hombre! ¡Búsquense otro discurso! Y la otra respuesta, que siempre dan, ya no nos ven como el país de las maras. Claro que no, nos ven como el país de los pasmados que hemos agarrado una moneda que nadie conoce. ¿Vamos a seguir con esto? ¿O vamos a trabajar de verdad por la economía, por la seguridad, por la salud, por la familia, porque no existe migración en nuestro país? Yo los invito a que trabajemos de la mano. Lastimosamente, hemos hablado de un tema de Estados Unidos y nos hemos pasado a varios temas. Y está bien, pero ya es hora de que vayamos cambiando el discursito. De verdad, de lucha de poderes, de intolerancia y de odio. Que no se cansan de sentir odio todos los días en sus corazones. No se cansan de inculcarle tanto odio a la gente. De verdad, no se cansan. No, hombre, la gente ya no quiere eso. La gente quiere comida. Aquí se siente bien chivo, pero vayan a la campanera. Vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. Se fijaron que la que comenzó tirando estas indirectas y la ponzoña durante la plenaria fue ella a la bancada Cian. Y yo también ya les he recomendado a la bancada Cian que paren de tirarles a los de la esquina. Que los ignoren mejor. Que se enfoquen en otros temas. Que no les hagan caso, que piensen que son una plasticaca o algo. Tampoco estoy de acuerdo con el meme de la vaca que le hizo Cristian Guevara a la Marcelita. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero aquí, en la plenaria, fue la Marcela la que comenzó el debergue. Fue ella la que también tira ponzoña y después se hace la víctima. Es ella la que anda diciendo un montón de cosas de los diputados de la bancada Cian allá afuera, en las entrevistas. Hasta se anda metiendo en la intimidad de uno de los diputados que dijo que salía chulón. Ella es generadora de odio. Ella es tóxica, como la innombrable. Pero como todas las diputadas de la oposición, cuando le contestan la ofensa, se hace la víctima. Y ese papel no te queda, Marcelita, solo te la creen tus amigos y tu familia y otros dundos del Twitter, nada más. Pero vieron que aquí en la plenaria nadie le estaba faltando el respeto, nadie. Ella comenzó a faltar el respeto. Ella comenzó diciendo nombres de los demás y luego comenzó a gritar como cabra desbocada, a dar pataletas, a dar berrinches, el show bajero, el teatrito, el numerito que le encanta. Y Marcela, te voy a dar un consejo. Mira, una persona inteligente y madura no necesita dar alaridos o gritos para dar su argumento. Eso lo hace la gente poco pensante, la gente que no es civilizada. Les estás pidiendo a los otros que no hagan discursos de odios y vos te pones a gritar como enajenada, como gente poco civilizada, como marera, como pandillera. Si a esta hora le faltó sacar la gileta, la yasuri y a Milet. Pero lo peor de todo, que lo que a mí más me saca de mis casillas, es la hipocresía de esta. Diciendo, en la campanera hay hambre. ¿Cuándo ha ido este hipócrita a ayudar a la campanera? Dígame. Es más, ¿qué ha hecho esta Villatoro en todos sus años como diputada? Además de hacer estos shows bajeros. ¿Qué ha hecho esta hipócrita en su cargo como diputada por el hambre y por la inseguridad de la gente? Dígame, ¿qué ha hecho? Nada. Nada. Y mierda, ser un títere de Marena. Lo mismo que critica. Es que así deberías de criticar, mira, Marcela. Así de. Si lo único que recuerdo yo de esta es que salía bailando en TikTok con José Godoy. Dígame, ¿qué más? Y ahora resulta que Lady Berridos es la vocera de los pobres y de los hambrientos y de los necesitados de la campanera. No, hombre. Marcela Villatoro de Calcuta le dice. Es que esta sí es hipócrita, miren. Y lo peor, que se la lleva de fina y se comporta como bicha virga creyendo que a puro grito va a quitar el hambre de la campanera. O a puro grito va a acabar con el discurso de odio de la bancada Cian. A esta se le olvida cómo gritaba por tío Ladra hace
no menos de 6 meses, porque no les pagaban el salario. Ahí no dijo nada. La hipócrita, hasta la aplaudió. A mí, la verdad, me da una vergüenza tener una diputada como esta. Es que es patética. Marcela, sos una parásita del pueblo. Y no te estoy atacando por tu condición de mujer, ya te lo dije, sino por tu rol de diputada nefasta, showcera, farandulera, gritona, hipócrita. Bájale a tu tonito y a tu prepotencia, porque yo también soy tu jefe, hija. Y todavía dice que somos el país de los pasmados porque aceptamos el Bitcoin y no, ni sabemos qué significa. Seguramente para la Marcela, si Calleja hubiera ganado o estuviéramos en tiempos de Nuegado, no fuéramos el país de los pasmados, sino que el país de los inteligentes. Serán pasmados vos y tus amigos, porque yo sí lo entiendo, hija. Y me informo y me educo. Si no conocer algo nuevo, no significa ser pasmado. Ser pasmado es tener años zampada como diputada y comportarte como bicha virga. No has aprendido nada, hijo. Esa es pasmadencia, mira. Yo como ciudadano no considero correcto que una diputada venga a gritarle pasmados al pueblo y luego se haga la ofendida por el mismo pueblo cuando la gente la critica por estos arranques de locura, de desquicio y le hagan memes. Y ella se ofende, se hace la víctima. Ay, gracias a los que me apoyan. Los pasmados que no saben nada del Bitcoin, los pasmados de Marena. Perdonen que se los diga. Marcela, mira, sos una vergüenza nacional. Perdiste los papeles. Hiciste un show bien bajero. Aunque te digan y te metan paja, pero fue un show bien bajero. Para la próxima, no te olvides tomarte la Nerviflora, la Calmacil, tomate usted de Tila. Para calmar esos nervios que andas un poco alteradita. Imagínense si hubieran quedado la Cornejo, la Zulen y la, aquella, la abogada innombrable y estas juntas. Sería manicomio. La jaula de las... de las urracas. Y todavía este, el día siguiente, se sigue haciendo la víctima porque es que le dijo vaca. Y sigue diciendo que ella prefiere gritar y alzar la voz que en lugar de ser títere y ladrona. Imagínense, ¿quién lo dice? Una arenera, defensora de Norman Quijano y defensora de Neto Menso, diciendo que ella no es títere. Y Marcelita, tenés razón en que no sos culpable de lo que se robó Flores y Saca. Pero te recuerdo que votaste para blindar a Norman Quijano. Y ese delito... ese pecado es tuyo, mamá. Y esa es corrupción. Y eso es impunidad. Por eso también sos corrupta. Pues la diputada Suecia Calleja, con una actitud totalmente diferente, tranquila, ecuánime, le dijo sus verdades a la Villatoro con elegancia y con diplomacia. Y hasta le trabó la diputada X para no mencionarle, que no se altere. Ha sido muy interesante escuchar las intervenciones y las quejas que se han puesto acá. Ha sido bien interesante incluso contar cuántas veces se ha, solamente en la intervención anterior, se han alejado 5 veces del tema y 3 se refirieron a otro colega y 1 directamente a mí. Entonces, aquí es donde uno viene y se pregunta, ¿realmente vale la pena la queja o solamente forma parte de un show político para ganar algún tipo de cariñito allá afuera o de poder decir incluso pobrecita la diputada X, para no referirme a ninguna en específico, porque aplausos a la diputada Suecia Calleja por callar a la diputada X y un consejo a la bancada Cian: cuando le vuelva a dar un berrinche y un ataque de nervios a esta empleada, por favor sanciónenla como cualquier empleado en cualquier empresa que se porta mal. Cualquier empleado mal educado lo sancionan y lo mandan a la casa. Lástima que aquí no lo puedan despedir, pero sería lo más conveniente. Lo que pasa es que la Marcela cree todavía que está en las antiguas legislaturas donde ella hacía y deshacía a su antojo. Ella ni llegaba los viernes, ella llegaba cuando quería, ella hacía lo que querían, ponían las patas arriba de los curules y ahora se sienten tensos, se sienten nerviosos porque sienten que tienen que trabajar obligatoriamente, ahora sí. Y por eso la Marcelita anda nerviosa, que todos los días tiene que ir a trabajar porque si no la van a captar las redes sociales de la... del gobierno. Pues hija, se te acabó la fiesta y vos quisiste ser diputado otra vez, así que atenete a las críticas del pueblo y si no querés que se te critique, compórtate a la altura, compórtate como una persona adulta, como una mujer madura y no como una bicha berrinchuda, bicha virga de bachillerato. Bienvenidos a Prudencio News, noticias cachimbonas con el presentador más paloma de todos. Yo, Don Prudencio, el mero viejo sabroso, la mera mata donde se rasca el tigre, el rey de las discotecas. Yo, el mero Don Prudencio. Felicidades, José, por tu nuevo look que me encanta al estilo Don Prudencio. Te ves
como todo, un viejo sabroso. Y comenzando con las noticias, los diputados de la Asamblea eligieron a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia después de 3 jornadas de entrevistas a candidatos de las listas del CNJ y de la Federación de Abogados. A propuesta del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, los legisladores aprobaron con 64 votos a favor y 19 en contra la reelección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez. López Jerez fue puesto como presidente de la máxima instancia judicial el pasado 1 de mayo, cuando la nueva legislatura destituyó a los magistrados propietarios y suplentes que ostentaban el cargo en ese momento. Tras el documento emitido por la comisión, el Pleno de Legisladores con mayoría oficialista nombró como nuevos magistrados de la Corte a los funcionarios que llenarán 5 vacantes en la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala de lo Civil y la Sala de lo Penal. Los candidatos electos fueron seleccionados del listado preliminar presentado por la Federación de Asociaciones de Abogados, FEDAES, y el Consejo Nacional de la Judicatura. Obviamente la oposición criticó esta elección, entre ellos la cacatúa de Lavina Argueta y Portillo Ladra, pero el diputado Ernesto Castro le dijo de todo y los dejó con la jeta cerrada. Es el mismo reparto que se ha hecho en años anteriores, lo que cambian son los partidos políticos. En realidad cada uno de ellos va buscando colocar a sus propios militantes o probablemente a sus propios magistrados a la sala. Hoy ustedes, en vez de elegir un tercio que equivale a 5 magistrados, van a elegir 6. Es la consumación del golpe, con el afán de la concentración total del poder. Es entendible. Que hay diputados que no logran entender las nuevas formas de hacer las cosas. Porque obviamente las costumbres que se han tenido no son fáciles de aceptar, de que puedan tener un cambio, sobre todo que sea un cambio para mejorar, un cambio para la transparencia, para la democracia, para la verdadera democracia, para una verdadera transparencia. Es lógico que no se logra entender, porque tal vez no aplica el caso en este pleno para ninguno de los que estamos acá. Pero hay un dicho que dice, el león siempre juzga por su condición. Claro, José, primera vez que se ve una elección transparente y que la hacen ante toda la población, y los de Marina y el Frente están enojados porque no pusieron a sus títeres a través de maletines negros y ya no tienen quien los proteja de sus marufiadas en la Corte Suprema. Eso es lo que les duele a esos hijos de fruta. Y hablando de hipócrita, los de Marena salieron matando su chucho a tiempo en un comunicado diciendo que todo arenero que aparezca en la lista Engel, que publicará los Estados Unidos próximamente sobre los supuestos funcionarios corruptos del Triángulo Norte, serán separados de su cargo. El presidente Bukele les contestó, ajá, si aparece Cristiani, ¿también lo van a sacar del partido? ¿O es que ya conocen la tal lista y por eso están killing the dog on time? Vamos a esperar esa lista que tanto han cacareado, pero si fuera una lista de verdad y seria, deberían aparecer todos los areneros y todos los frentudos, y tendrían que cancelar los partidos porque no les quedaría nadie. Para que Arena esté diciendo que van a quitar a gente, ya se las pasaron, dicen que la perra gráfica la tenía ya la tal lista. Y en el caso terrible de la desaparición de Flor García, esta semana fue encontrado su cuerpo por la fiscalía. El esposo presunto asesino fue llevado a la cárcel mientras sigue el proceso. También se supo que las autoridades tuvieron que guardar silencio y no pronunciarse en el caso de Flor mientras seguían las investigaciones para no alertar a los presuntos asesinos. Ojalá que les caiga todo el peso de la ley a los malnacidos culpables de este terrible suceso, José. Que en paz descanse Flor. Y para terminar, el presidente Bukele aclaró que el uso de la wallet Chivo no tendrá ningún tipo de comisión, ni para hacer transacciones, ni para hacer remesas, ni para sacar el dinero en los cajeros Chivo. Tampoco se pagarán comisiones. Y dijo que habrán más de 600 puntos Chivo en todo el país. Los únicos Bitcoin que no podrán ser convertidos a dólares son los 30 de bono inicial, pero podrán ser gastados como Bitcoins para mover la moneda en el país, y una vez ya hayan sido gastados, ya se podrán convertir en dólares en los cajeros. Así que está fácil la cosa. La única que no entiende es la Villatoro, que dice que somos pasmados. Mejor yo, que tengo 80 años, ya entendí todo lo del Bitcoin, y esta piensa que somos pasmados, que coma caca la ley de Pantene. Aparte de ofensiva, gritona, baja el canasto, hija, o anda donde un psicólogo, que te va a dejar rabia. Hasta aquí con las Prudencio News, con el presentador más guapo y sexy de todo El Salvador, yo, Don Prudencio. Hasta la próxima. Del papi rico, yo, Don Prudencio.
Y bueno, cambiando de tema, esta semana también se armó una polémica en redes sociales porque yo publiqué una foto en mis redes apoyando a la comunidad LGBT, apoyando al Pride 2021. Y solo voy a decir una cosa con respecto a este tema. Aprendamos a respetar la orientación sexual de las demás personas. Esto es el 2021, señores. Por favor, avancemos en este tema. Hay todavía mucha gente que sufre bullying, niños, adolescentes, que sufren por comentarios de odio, insultos, maltratos, solo por su orientación sexual. Y muchos de ellos llegan al suicidio y a la depresión. Y lo peor, que estos comentarios de odio hacia la orientación sexual de las personas se hacen en nombre de Dios y de la religión y de la Biblia, cuando se supone que Dios nos invita a amar al prójimo. Yo no creo que quiera Dios que juzguemos a las demás personas por su orientación sexual y por su vida personal. No, revisemos nuestros actos, revisemos nuestra conciencia y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Si aquí lo que importa es que seamos buenas personas y buenos ciudadanos, ¿a usted qué le importa con quién se acueste el otro? La comunidad no está pidiendo su aceptación, está pidiendo el mínimo respeto hacia la persona, hacia su dignidad. Basta de discriminar por este tema. ¡Viva! Y deje vivir, sea feliz. Deje que Dios sea el que juzgue nuestros actos y cree realmente en Él y si cree que Él es amor. Nosotros no somos nadie para juzgar la vida personal de las demás personas. Juzguemos a los políticos, pero a la gente, ¿por qué? Juzguemos a los ladrones, a esos políticos corruptos, hipócritas, delincuentes. A eso sí juzguémoslo, pero a las personas que no nos han hecho daño, ¿por qué? Y señores, si usted fuera un santo, con la conciencia pura e inmaculada, lo menos que haría sería juzgar. Así que revísese primero antes de tirar comentarios de odio hacia la gente, porque perjudican mucho la vida de las personas. Así que comencemos, como le digo, no a aceptar si usted no puede, pero por lo menos a respetar la diversidad. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político. Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en mis redes sociales buscándome como Soy José, youtuber en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda que al final de cada programa envío saluditos a los mejores comentarios del programa. Hoy quiero enviar saludos a las cuentas Chico Barça 10, Leonor Cañete y Carmen Pérez. Gracias a los que apoyan la producción de este canal a través de las plataformas PayPal y Patreon. Y como siempre, gracias a todos los que comentan, los que comparten y los que dejan siempre su like. Soy José Valladares, el nieto de Don Prudencio, y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político, que se produce desde los Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima.